casación. Se conformaron las listas de los 18 jueces para dos cargos que ya habíamos llamado a concurso, que serían el juez de cámara de la vocalía faltante civil de Ushuaia y el juez de instrucción. Ahora vamos a cerrar las listas de las dos vacancias que hay en el juzgado de Río Grande de Familia, con la cantidad de inscriptos que ahora vamos a ver, que los tendrán ustedes públicamente a disposición, y bueno, y se van así avanzando en el proceso de selección. Esta es, digamos, una de las etapas. Después de esta etapa viene el análisis psicofísico, que justamente tratamos de hacerlo antes para que no se demore, que es lo que más demora en tiempo. Ya hemos hecho algunas consultas también, porque hay personas que se han presentado, postulantes que se presentaron y que tienen ya hecho el examen el año anterior, pero igualmente se hace la consulta al hospital para ver si es válido o necesita volver a hacerse. Y que esa es una respuesta que tendremos que estar esperando en estos momentos. Y bueno, y después las cuestiones de trámites que ya venimos tratando desde que hemos comenzado con el Consejo de la Magistratura, así como también los temas pendientes en cuanto a los pedidos de juicio político que han llegado al Consejo también. ¿Se retoma el caso Arias hoy? Justamente en cada sesión se van incorporando y se va viendo el estado en que está el proceso, ¿no es cierto? De hecho, que es lo que voy a comentar ahora en el Consejo de la Magistratura en unos minutos, ayer a última hora ya se ha recibido parte de la documentación, no toda la documentación que se necesita como para seguir avanzando en el proceso correspondiente. ¿Y cuál es la situación del fiscal Arias? Porque sigue en funciones. Si el fiscal Arias es eso, bueno, ustedes saben que hay autonomía funcional, depende del doctor Fapiano, todo el área de fiscalía, tanto del Distrito Sur como el del Distrito Norte. Tengo entendido que se ha apartado de la causa, como se nos ha informado, y sigue en funciones, sí.